el resumen de la semana con Johan Su. En Brasil, varios jugadores probaron los emparejamientos de emulador, cambiándose a otros países, y creen que la unión de PC y móviles volverá pronto a sus regiones. ¡Ay, voto! Hay un nuevo mote con movimiento, esta vez de fantasmas. Lamentablemente, por ahora solo se encuentran regiones como India y Asia. ¡Quiero acabar con la gran abaí! Ignis gana la final de la Free Fire League y clasifican al Mundial. ¡Qué final es esta, Javier! Una vez más, el MVP fue el ecuatoriano Carlos, que actualmente es el jugador con más kills en mundiales. Este tipo demuestra por qué no solamente es el mejor jugador de la TAM, sino el tipo que más asesinatos lleva en todos los mundiales. Nahuara también irá al Mundial a repechaje e intentará clasificar al torneo. Hay muchos rumores sobre un Free Fire Lite para la gente que ya no puede jugar porque es muy pesado el juego, y así descargan una versión más ligera, pero esto no existe. El dispositivo móvil no es la gran cosa, es un HTC. La Chamo Cup dio inicio esta semana, presentándolo Yankee, Hectorino y de invitado Craig Gamer. Te podría ir a cualquiera, pero no sé si es cierto o no. El ganador de esta copa clasifica al torneo Das Américas, que se realiza en Brasil. Las clasificaciones directas para el torneo más importante de Brasil, que vendría siendo Liga Das América. Después de 2 años regresa el jugador brasileño Black 444, quien es una de las leyendas veteranas de Free Fire en Brasil. Durante la transmisión de la Free Fire League llevaron como invitados a múltiples influencers. Y los influencers lo festejan. Y el AGS lo festejan. Y al final dieron la noticia de que el próximo año la Free Fire League tendrá evento presencial. Por lo que cualquiera de ustedes podrá ir al evento. La Chama llegó a 10 millones de seguidores en TikTok. Así troleo a mis seguidores en directo, parte 2. Actualmente es la influencer femenina de Free Fire con más apoyo en la comunidad. Más bien como un chisme. Todo parece indicar que una de las armas que conserva una gran cantidad de daño, incluso a distancia, es la AN-94, arma que anteriormente la gente usaba muy poco. En el torneo de Celica, Tokio se enfrentó a LDCin, perdiendo de manera abrumadora. ¡Cielos, Tokio, crack! Durante el mismo torneo de Celica, el jugador Wizzygot conmovió a los espectadores, pues al compartir pantalla se podía ver que no tenía recursos para transmitir en buenas condiciones. ¡Cielos, crack, te mataron! Así que debió usar otro celular. Aún así, demostró un nivel gigantesco. Sí, da profe. Regresaron todas las skins de Halloween y Día de Muertos. Armas como la G36, la MAC-10 con skin especiales también se incluyeron. Obviamente pasaron muchas cosas más, pero por ahora esto es el resumen de la semana con Johan Su.